agradecerle la confianza que ha tenido para con nuestra comuna. La verdad que para nosotros es muy importante, una comuna chica como Peumo, pero con un corazón muy grande, el que hoy día se haya desarrollado en nuestra comuna el sorteo de las eliminatorias regionales nos permite también como comuna también instalarnos en un lugar distinto. Ahora usted vio que nosotros ahí en el video hemos hecho un gran esfuerzo por nuestra comuna en el ámbito deportivo. Hemos recuperado campos deportivos y seguimos recuperando campos deportivos y vamos a construir más campos deportivos. Así que de verdad, muchas gracias. Y también quiero pedirle también formalmente que cuando nos pueda echar la mano, nosotros siempre hemos soñado en Peumo con un nacional de fútbol. Y estamos como preparándonos para eso, así que lo más probable es que les va a llegar alguna solicitud, les va a llegar también algún requerimiento nuestro para poder hacer en nuestra comuna un nacional de fútbol. Bueno, alcalde, yo solamente agradecerle y veo, no porque hoy día estemos a lo mejor a las puertas de un tema eleccionario, hoy día estoy viendo las obras y no promesas que puedan venir hacia adelante. Yo estoy viendo hoy día que sí ha sido. Hoy día al llegar a Peumo me decía Martín y me mostraba el estadio. Sí. Y yo estuve en el campeonato Rosario Peumo, pero no era presidente nacional. Y deja mucho en esa oportunidad a lo que hoy día tienen. Por lo tanto, son obras, y obras son amores, y no pladurías. Por lo tanto, yo, a disposición suya, y de invitarlo también a nuestra casa, a la ANFA, ¿cierto?, en la capital del país, para que pueda estar cuando quiera usted postular, y lo que concierne a nosotros, en la ayuda que podamos entregarle como institución, estaremos presentes cuando usted lo requiera. No, muchas gracias, presidente, y bueno, solamente reiterarle el compromiso de nuestra comuna por seguir fortaleciendo el deporte, y hoy día tenemos un gran trabajo en nuestras escuelas formativas también, tenemos varias escuelas de fútbol que trabajan permanentemente en nuestras instalaciones, así que muy agradecido por la presencia suya, del directorio regional, bueno, del directorio nacional, así que de verdad muchas gracias. Me comprometo, si no es así y me equivoco, nosotros también tenemos escuelas en el resto del país, en la sexta región también tenemos escuelas de fútbol, y si que no hay alguna en la ciudad de Peumo, me comprometo con usted que para el próximo año se vendrá una escuela de fútbol a Peumo, pagada también con recursos también del Estado, ¿cierto?, previo proyecto, como usted también lo hace, gracias, para poder conseguir cosas. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Aquí para nosotros es muy importante el poder hoy día haber sido sede de este sorteo regional, y en la cual hemos podido también contar con la participación tanto de nuestras autoridades regionales del fútbol, como también asimismo las autoridades nacionales del fútbol amateur. Así que muy contento, y por cierto también a este querido amigo también de poderlo tener en nuestra casa, y de verdad también además aprovechar la oportunidad para felicitar a quienes hoy día se han testimoniado y se han hecho eco, en la cual se le ha reconocido el esfuerzo, el trabajo, como es Martín Ose, como es Guillermo Ortega y como es José Morán. Así que, de verdad, don Luis Vargas, muchas gracias por estar en nuestra comuna y también muy contento de poder estar hoy día en presencia de este sorteo regional. Bueno, yo le agradezco su palabra, alcalde. La verdad es que para mí una satisfacción de que esta ceremonia se haya realizado acá en Peumo. Yo siempre abogué para que acá en Peumo se hicieran competencias nacionales. Siempre dije, San Vicente y Peumo podían ser sede y subsede. Desgraciadamente nunca se dio. Pero bueno, por algo que empezar, y creo que es la oportunidad, y con un alcalde deportista como usted, yo creo que las cosas van a seguir adelante. Y agradecer sinceramente sus palabras, porque yo siempre he estado en el deporte, usted me conoce perfectamente bien, y sigo en este momento en tercera división con un cargo muy importante. Así que muchas gracias por todo, alcalde. No, gracias a usted, por Luis, yo le vuelvo a reiterar. Usted sabe también el esfuerzo que ha hecho la comuna en general, no solamente este alcalde, el esfuerzo lo ha hecho la comuna en general, lo ha hecho especialmente nuestras instituciones, nuestros clubes deportivos, las escuelas formativas y todas aquellas personas que de alguna u otra forma tienen el interés en poder desarrollar la actividad deportiva. Así que nosotros como comuna estamos muy contentos, creo que hemos hecho un gran esfuerzo en la infraestructura, pero además también creo que nos hace falta lo que usted acaba de decir. Yo creo que el sueño nuestro como comuna, y vamos a seguir trabajando para que en algún momento podamos tener un nacional de fútbol en la cual efectivamente ahí nos vistamos con pantalones largos, como se dice en la actividad deportiva. No, yo creo que eso, hay muchas posibilidades, alcalde. Todo aquí depende de la parte dirigencial. Tienen un muy buen presidente de la asociación. Nazario es muy amigo mío, nos conocemos muchos años. Entonces, yo sé que él va a pelear para que sea un campeón nacional acá, y van a tener el apoyo por lo menos de los que estamos más cercanos. Con el presidente nacional somos amigos, fuimos presidentes regionales, nos accidentamos juntos en Punta Arenas y aquí estamos sirviendo al fútbol como ustedes nos ven. Así que yo creo que esto, ojalá, alcalde, le deseo de todo corazón que le vaya bien, porque un alcalde así se necesita en una comuna.
que sea deportista, aparte de las otras necesidades que tiene la comuna. Por cierto. Pero el deporte es primordial en la comuna. Muchas gracias, Luis. Bueno, la verdad también es muy contento y agradecerle también, fue muy especial en mi calidad de alcalde de la comuna, que hoy día tengamos la presencia de nuestro presidente nacional de la tercera división, pero más que presidente nacional de la tercera división, saludar en forma muy especial a Patato. Todos te conocemos por Patato, la verdad que el Patato 12, y decirte de verdad, Patato, que de verdad estamos muy contentos. Creo que el reconocimiento que hoy día se ha hecho a Patato creo que demuestra la seriedad y la responsabilidad con cual la Asociación de Fútbol hoy día ha testimoniado, porque efectivamente el nombre de Patato es un nombre que ha tenido mucha historia en nuestra comuna. Y de hecho, para los que a lo mejor no lo conocen y lo están viendo por televisión, jugador del Club Deportivo Peumo, amante del deporte de muy chico, y además también fuiste dirigente de nuestro gran club y de nuestra gran institución, de nuestros grandes amores como el Colo Colo. Así que muy contento, Patato, de verdad, feliz de poder estar contigo, de que estés en nuestra comuna. Y por cierto, también desearte en este nuevo desafío lo mejor es para bienes, y ojalá que todo resulte bien como es el presidente de la tercera división. Alcalde Fermín, mi amigo, la verdad que muy orgulloso de ser peumino, orgulloso de estar acá, muy emocionado, a pesar de que llevo tantos años metido en este tema del fútbol, me cuesta a mí expresar a veces lo que siento. Yo llevo exactamente 38 años ligado a la dirigencia deportiva, sin considerar los años que fui futbolista. Y justamente fui aquí donde nací y fui aquí donde me designaron. No me acuerdo quiénes eran los dirigentes de esa época, pero estamos hablando del año 74, entonces, pero gracias por todo, alcalde. Bueno, en tu periodo, en tu mandato, además, sí. Un reconocimiento. No, pero yo estoy muy... Bueno, Martín, la verdad que también con nosotros también creo que es importante señalarlo. Nosotros siempre, de alguna u otra forma, lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente, sí. Martín, agradecerte también por la diferencia que tú has tenido para con nuestra comuna. Siempre lo has estado echando una mano, siempre lo has estado ayudando. Además, también a través con Raúl también siempre hemos estado en contacto contigo. Y siempre tú, Martín, nos has estado echando una mano. Y eso también se agradece. Y de alguna u otra forma, creo que el testimonio de hoy día se te entrega con mucho cariño. Creo que el galvano que entrega la asociación, pero además también lo que hacemos es entregarte la cruz de Culutrén, y en la cual tú nos estabas diciendo que ahí conociste a tu señora. Fuiste con tu señora en algún momento, fuiste con tu polola en algún momento, la que fue el día de mañana tu señora. Antes que fuera mi polola, cuando fue mi polola, y no hemos vuelto, ya la edad no nos permite, yo creo, subir. Pero también aquí en este teatro, la matiné del día domingo, antes de irnos a estudiar. Tenía razón yo, porque aquí efectivamente se pololeó mucho. Bueno, y tú viste cómo hoy día hemos recuperado el teatro, la verdad que hemos recuperado el teatro. La verdad que está muy lindo, hermoso, felicitaciones. No, y además también decirte que estamos en este momento, para que tú sepas como peumino, estamos en este momento en un proyecto comunal que tiene que ver con la recuperación de la Cruz del Culutrén. De hecho, la Cruz del Culutrén, para el terremoto, salió muy averiada. Entonces, hoy día estamos en un proceso de recuperación de la Cruz del Culutrén, así que estamos también empeñados en eso. Así que agradecerte, reiterarte el saludo a tu familia, a tu señora, a tus hijos, y desearte lo mejor para bien en este nuevo desafío de la tercera edición. Y quién sabe que en algún momento llegamos con alguna solicitud ahí para un equipo de tercera edición. Bueno, ahí estaremos para ayudarlo y apoyarlo. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias, amigo mío. Muchas gracias. La Asociación de Fútbol, en conjunto con el municipio, pudimos organizarlo y haberlo hecho ahí en el auditorio, que creo que es un excelente local. Me imagino que las cosas de Peumo se están haciendo bien. Alfa Regional pone los ojos en Peumo para esta ceremonia y también para premiar a cuatro de los suyos. Bueno, la verdad que sí, en eso, pues, bueno, la verdad que todos los homenajeados los conozco mucho y sé su trayectoria y creo que es muy merecido el reconocimiento que se le hizo, porque si hablamos de don Martín José Figueroa, sabemos su trayectoria. Fue un muchacho que es nacido acá en la comuna, en la cual lo conocí jugando al fútbol cuando niño, y ahí se inició y pasó por sus filas, siempre fueron el Club Deportivo Peumo, y bueno, llegó a ser dirigente nacional, presidente de ANFA. Creo que muy merecido por toda su trayectoria. Y bueno, el doctor Ortega, creo que acá en nuestra comuna, por todo es conocido. Yo creo que ahí, nuestra comuna, creo que tenía una deuda muy grande con el doctor Ortega.
porque es una persona de una vocación de servicio, pero extraordinario. Yo creo, no creo que sea tan fácil encontrar otra persona con esa disposición para estar siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Yo creo que es algo que a nosotros nos orgullece haberle hecho este reconocimiento, porque todos sabemos lo que hace él, ¿no? Él viene el día sábado a ver a su padre, que es una persona que hoy día tiene 101 años, que también en la comuna, yo creo que muchos no saben la edad que tiene el papá del doctor Ortega, en el cual es un día de descanso y él se preocupa de atender gente, y totalmente gratuita, ¿ya? Y aquí yo creo que una cosa que estar viendo todos los sábados, que está atendiendo a 10, 15 personas, y es una vocación, pero tan grande. Yo creo que es de esos médicos muy antiguos, a pesar de que él no es tanto, ¿ya? Tuve la suerte de ser compañero del colegio con él, y esa es, repito, esa vocación que tiene, yo creo que es extraordinaria y es muy merecido el homenaje que tiene. Y bueno, hablar de Pepe Morán es un gran dirigente. Yo creo que tiene una trayectoria de 50 años, me inicié al lado de él como dirigente, así que lo conozco perfectamente y sé la calidad de persona y todos los sacrificios que hizo cuando estuvo al frente de su institución, y creo que también era muy merecido. Volviendo al sorteo, don Nazario, se vuelve un clásico de antaño, San Vicente Peumo. ¿Cómo lo ve, cómo lo visiona usted? Bueno, creo que la verdad, las cosas, que a esta altura para mí es un partido más de fútbol, ¿ya? En el cual creo que por mi edad ya yo soy un poco más tranquilo, no siento esa pasión que podía haber sentido cuando joven, y en la cual creo que es bonito porque bueno, hay una seguridad que puede atraer más público, buena taquilla para poder costear todos los gastos que origina participar. Así que espero que en este sentido el público nos acompañe y podemos hacer, además también el equipo camine y podamos hacer una buena campaña. Un mensaje a los pequeños de Peumo que van a participar en este campeonato. Bueno, aquí la verdad es que a mí lo más que me emociona es ver a los niños. Hacer deporte, lo que más me emociona es la vida, y es lo que siempre me he preocupado, que tengan su campeonato, porque yo, bueno, si recuerdo, que son muchos años atrás, me recuerdo mucho de mi niñez, en la cual el día domingo amanecía lloviendo y ya llorábamos porque no podíamos ir a jugar, era tan grande el amor que teníamos, el deseo de jugar, y es por eso que eso yo siempre me he preocupado, que los niños tengan su competencia en Peumo, y nunca hemos dejado de tener la oportunidad de participar en este tipo de campeonatos. Así que para mí lo primordial y lo primero es justamente los niños, para poder iniciarlo en el deporte, que además en el tiempo va a ser una cosa buena para ellos, para la salud, y que puedan ser personas también, que también nos interesa mucho eso. Ahora, nuestras instituciones pueden participar con tranquilidad en este tipo de competencias porque el municipio los apoya y hay una colaboración, especialmente la locomoción, que es algo muy importante y muy difícil para los dirigentes poder costearlo. Y en este momento el municipio no ha estado dando esa facilidad, y espero que en esta competencia así sea. Bueno, de nuevo. Le agradecemos y que sea un muy buen campeonato regional. Gracias a ustedes.